Muy buenas noches con todos y todas. El Centro Bartolomé de las Casas les da una cordial bienvenida. Esta noche vamos a presentar el libro Espejos de la Otra Vida, una antropología de la muerte desde los Andes de Cusco, cuya autora es Valerí Robin Acevedo. Es una coedición entre la Universidad Mayor de San Marcos y Nola Editores. Hoy día tenemos la participación en los comentarios de Enrique Herrera y de Pablo Sendón. Y vamos a dar inicio con las palabras de Luis Nieto de Gregory, quien es coordinador de Colegio Andino del CBC y dará unas palabras de bienvenida en nombre del Centro Bartolomé de las Casas. Hola, uh, buenas noches. Buenas noches a Valeria, a Pablo, a Enrique. Eh, quisiera um, primero señalar que me parece un acierto que el Fondo Editorial de San Marcos y no editores hayan uh, publicado la versión en castellano de Espejos de la otra vida, un libro que ya tenía muchos años en, en francés, en su lengua original. Y eh, también felicitar a, a Valerí y Robán Acevedo por este trabajo. Seguro que al comienzo de su intervención dirá algunas palabras sobre la, la gestación de este libro. Si mal no recuerdo, o el Centro Bartolomé de las Casas tuvo algo que ver. De hecho, nos conocimos acá hace muchos años, cuando creo que ya empezaba su, su trabajo acá en Cusco. Eh, he podido hojear un poquito el libro y me parece un libro muy importante, muy interesante, sobre el tema que trata. Tal vez lo más uh, completo que haya uh, hasta el día de hoy sobre el tema de la antropología de la muerte. Felicitaciones Valery, los dejo con la ceremonia. Muchas gracias Luis. Y a continuación vamos a tener la participación de nuestro primer comentarista. Él es Enrique Herrera, es antropólogo, actualmente es coordinador de educación de la Sociedad Zoológica de Frankfurt. Enrique, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Bueno, eh, primero a agradecer a Valerie por la gentil invitación y creo que además osada eh, porque yo no tengo mucho que ver en términos académicos, con el tema de su investigación y tampoco tengo mucho que ver con la región donde ella ha trabajado tantos años. Eh, sabiendo eso ella no sé cómo se le ocurrió invitarme a comentar su, su trabajo, eh, pensé que ya se había equivocado al invitarme pero luego que comencé a ojear me pareció interesantísimo abordar un tema tan humano tan natural como es la muerte pero sobre todo me llamó la atención que tenía que ver con una región de donde de alguna forma eh, Estoy vinculado, yo soy limeño, pero mi familia es del surandino, toda mi familia se pierde en la historia de Andahuaylas, en una pequeña comunidad, y por supuesto que me pareció entonces interesante el desafío de explorar esta investigación, y bueno, eh, mis comentarios van a ser entonces de un eh, poco conocedor del tema. Y quiero centrarme entonces en tres puntos que quiero rescatar del trabajo de ella. Eh, uno tiene que ver, un primer punto que fue el que me, que me llevó a, a relacionar este tema de la muerte desde la antropología a una investigación que yo vengo realizando en este momento. Eh, yo soy antropólogo vinculado mucho a la Amazonía, casi al mismo tiempo que Valerie está en los Andes, yo estoy en la Amazonía, eh, primero de Bolivia y luego del Perú. Eh, y bueno, como parte de, de las responsabilidades que yo tengo en la institución en la que trabajo, que es una organización conservacionista. Eh, tenemos mucha presencia en un área natural protegida, que una parte está en el Cusco, el Parque Nacional del Manu, y ahí las diferentes instituciones eh, privadas, ONGs y la propia jefatura eh, de, de esta área natural protegida, los embarga hace algún tiempo un punto eh, de preocupación que tiene que ver con el crecimiento eh, que se concibe eh, vertiginoso de la natalidad en la población indígena que habita dentro de esta área natural protegida. Este es un parque nacional y hay que tomar en cuenta que los parques nacionales son una categoría de área de conservación en el mundo que por lo general no tienen seres humanos viviendo en su interior. Es eh, muy raro que esto ocurra y esto ocurre en el Parque Nacional del Mano, que además es una área protegida eh, muy importante a nivel del planeta. Eh, entonces, las instituciones que están detrás de la gestión de la conservación de esta área natural protegida andan un poco nerviosos, un poco preocupados, porque eh, observan que hay un crecimiento poblacional y esto les preocupa por una cuestión fundamental, puesto que un crecimiento eh, como se eh, percibe que estaría ocurriendo pondría en riesgo la continuidad de la biodiversidad que se protege. Por efecto de la presión antropogénica. Entonces, eh, todos, porque también formo parte de este conjunto de personas e instituciones que participamos en la gestión de estas áreas, decidimos llevar a cabo una investigación demográfica para mensurar, para conocer qué características tenía este eh, comportamiento demográfico. Y justo hace un mes he salido del de trabajo de campo que nos llevó a un equipo, eh, aproximadamente también un mes, y apareció algo mientras hacíamos la investigación, que justamente es el punto que me liga y que me llamó la atención del trabajo de Valerie. Eh, como he señalado, el punto de preocupación es ver la vida, el crecimiento de la población. Pero cuando comenzamos a indagar lo que existía de este vertiginoso crecimiento poblacional, era la mortalidad, que era un hecho muy presente en el proceso de relacionamiento de esta sociedad de esta población, que aproximadamente en términos generales mil personas, después del contacto que tienen, como digo, hace 60 años aproximadamente, y este crecimiento poblacional exprofeso por las comunidades, ellos sostienen que es una respuesta frente a la hecatombe demográfica que implicó el contacto con la sociedad externa. Es decir, la muerte explicaban nos llevó a nosotros a entender que era el elemento, todavía no tenemos los resultados finales, pero esto es una primera impresión. Es decir, la percepción de los machiguengas era exactamente la inversa que de las entidades conservacionistas, pues que ellos pensaban que lo que estaban logrando, o ellos piensan que lo que están logrando, es una recuperación demográfica. Entonces, este, de verdad, los que dirigimos la investigación salimos sorprendidos de este, de este hallazgo, vamos a explorarlo más, y cuando leo el trabajo de Valery, entonces no solamente quedo sorprendido por la riqueza de, de su trabajo, sino por la importancia de la muerte. Y entonces digo, pero este es un trabajo inspirador. Esto es lo que deberíamos nosotros comenzar a, a ver detrás de lo que nos interesa, nosotros protectores de la vida, de la biodiversidad, conservacionistas, para realmente comprender a esta sociedad humana, deberíamos intentar acerca, acercarnos a este episodio de la muerte para entender mejor lo cual, los aspectos que nos interesan. Ese es un primer punto que yo quería rescatar y en ese sentido, gracias Valery, eh, voy a revisar con mayor detenimiento tu trabajo y seguramente van a salir algunas pistas, te consultaré, para ver cómo ensayaremos una aproximación sobre la presencia de la muerte en esta sociedad. El segundo punto al cual yo me quiero remitir eh, es al sentido a lo que Valery cataloga como la buena muerte. Hay una, hay una afirmación que está en mi fotocopia en la página 179 que me parece clave, dice la mala muerte termina así siendo más común que la buena muerte, aquella muerte ideal. Y entonces, yo me quedo luego de revisar su trabajo con la impresión que la mayor parte de, de sus reflexiones, de la etnografía que ella desarrolla, está vinculada con la, muer con la buena muerte. Y las referencias sobre la mala muerte no tienen el mismo nivel de profundidad y de reflexión. Y esto a mí me llamó la atención porque yo tengo la sensación, y no solamente en los Andes, sino también en la Amazonía, que lo que prevalece en el discurrir de las sociedades que existen en estos territorios es la mala muerte. Eh, pienso en todo el proceso colonizador en los Andes, pero también en la Amazonía, y por eso hablaba de la importancia de la muerte entre los machiguengas para entender la natalidad. Eh, pienso en todos los episodios, en las sublevaciones recurrentes que hay en el mundo andino en todo el periodo colonial, pero también en la República. Y por supuesto, en las últimas décadas, con el conflicto armado interno que vive el Perú. Y que, bueno, yo no, ahí quiero disculparme, Valery, yo sé que has trabajado mucho el tema, seguramente en algún otro trabajo debes haber abordado, ¿no? Porque este es un trabajo, como lo dijo Luis, es un trabajo ya de 25 años, ¿no? Entonces... Sus posteriores trabajos o más, tal vez, ¿No? bueno, eh, pero sé que tu, tu obra sobre todo el conflicto armado interno y lo que ello representa es extenso. Y seguramente en alguno de esos trabajos de, de, debes haber abordado. Pero a mí me parece que, por ejemplo, eh, si yo me voy a acercar al mundo machiguenga para entender la muerte, lo voy a hacer por el lado de la mala muerte que eso es el, el eje fundamental de la escatología de esta sociedad indígena. no, entonces, yo creo que este aspecto eh, debería explorarse con mayor detenimiento. y un tercer punto, que es una cuestión que eh, le decía a Valerie, Valerie, yo no estoy en el mundo académico, pero siempre tengo preguntas, y acá quizás te las te la planteé, Valeria, ya que tú sí lo estás completamente, y de repente Pablo también. <laughs> eh, por un lado, yo estoy totalmente de acuerdo con el valor que tú le das y eso me parece maravilloso de tu trabajo a todo eh, el contexto en el cual se construyen los discursos el contexto tanto diacrónico como sincrónico no que existe alrededor de los discursos de los portadores de tus informantes yo creo que eso es imprescindible para ingresar a la complejidad del mundo que tú nos muestras. Pero, y acá quiero, como no somos ya tan jóvenes, acá yo quiero eh, expresarte algo que, que me parece sorprendente. Yo, cuando tú hacías tu trabajo de campo, yo también hacía uno con los SEJA de Bolivia. Yo hice una descripción detallada eh, sobre una práctica productiva que era fundamental dentro de esta sociedad, la pesca. Entonces tengo, un, se publicó también este trabajo, una descripción minuciosa de cómo funcionaba todo este sistema productivo, cómo se articulaba a la vida de esta sociedad. Esta investigación la debo haber terminado el año 98, 2000. Y el 2013 volví a la comunidad por otras razones y todo lo que yo había visto, descrito, conocido no existía, nada, absolutamente nada. Hace unos años un joven de la comunidad me llamó por WhatsApp, no sé cómo ubicó mi teléfono diciéndome que por favor eh, si yo le podía compartir algunas fotos del momento en el que yo visitaba la comunidad porque ellos no tenían ni una sola. O sea, yo de alguna manera tenía un registro visual de esta sociedad que ellos no la tenían. ¿Cuál es la validez de una etnografía? La descripción etnográfica tiene un límite temporal. Yo no sé por qué a veces tendemos a estandarizar estas representaciones etnográficas de sociedades que están permanentemente cambiando. Y creo que debemos ser conscientes de estos, de estos límites. Y acá yo quería entonces señalar cuando leía, estuve en Lima eh, la semana pasada, eh, mi madre, que es una señora eh, quechua. Eh, estaba con, acompañada de una joven Ayacuchana que trabaja para ella. Y entonces a las dos le pregunté sobre algunos de, algunas de las representaciones que aparecen en tu trabajo. Y mi madre me miró extrañada con, no sé nada de esto. O sea, simplemente ella no reconocía nada que tuviera que ver con lo que ella podía concebir sobre estos episodios y la joven ayacuchana reconoció partes de ello. Entonces, ahí es el otro el otro punto de carácter metodológico que yo me planteo. ¿Cuál es la representatividad de los discursos de nuestros informantes para construir un corpus no sobre la representación de diferentes eventos de una sociedad. Son dudas que en realidad siempre se me vienen porque a veces establezco diálogos eh, ya en el campo bien pragmático con representantes de entidades grandes que financian programas de desarrollo y llegan a simplificar las cosas al decir, los machigendas son así, porque en el, el antropólogo que escribió la etnografía en el año no sé cuántos dijo esto, los gines son así, el comportamiento de ellos, por ejemplo, eh, recuerdo que hace muy poco un colega de una institución me dijo, es que los gines son navegantes pero esta sociedad está ahorita vinculada totalmente al narcotráfico, a la minería ilegal. O sea, ¿de qué me estás hablando? Y es que este señor, que no, es, no está vinculado a las ciencias sociales, pero que es bastante culto, ha revisado algunas etnografías de hace 30 años y entonces tiene esta construcción, ha construido esta imagen de acuerdo a lo que... Eh, portan estas etnografías. ¿no? Entonces, eh, me quedo con esa pregunta sobre, que te la planteo Valery, sobre la representatividad de los testimonios y de los discursos que tú recoges y presentas, y sobre la vigencia de los mismos. Nada más. Gracias. Muchas gracias Enrique Herrera por sus comentarios y por las preguntas también que a Valerie va a responder cuando ella nos va a comentar más sobre su libro al final. Y ahora, a continuación, vamos a escuchar los comentarios de Pablo Sendón, él es antropólogo, investigador de CONICET en Argentina, ha sido director de Revista Andina por muchos años y compañero mío. ¿No? Entonces, Pablo, bienvenido a tu casa nuevamente, qué gusto que estés aquí con nosotros presentes. Gracias, buenas noches con todos. Primero, un comentario general. Eh, al haber sido parco en el elogio, en esta nota, no quiero dejar de manifestar explícitamente mis felicitaciones, sincero, hasta este logro, hasta esta publicación. Felicitaciones, Valeria. En segundo lugar... Te toca así, de modo que me voy a ti, de modo que me voy a remitir a lo mío. ¿ya? Desde su constitución como disciplina científica e incluso antes, el tema de la muerte ha ocupado un lugar destacado en antropología. De inmediato se me vienen a la mente los capítulos de James Frazer, Emil Durheim y Gottfried Lindhart sobre respectivamente la obsesión del rey divino del espíritu del árbol, los ritos piaculares entre las tribus australianas y las prácticas enterratorias de moribundos entre los incas del sur del Sudán, así como los estudios más comprensivos de Robert Hertz relativo a las representaciones colectivas sobre la muerte y la monografía de Jack Goody sobre la muerte, la propiedad y los ancestros entre los Lodaga del norte de Ghana. Por supuesto que estas referencias sueltas son apenas un pálido reflejo del desarrollo que han experimentado los estudios antropológicos sobre la muerte hasta la actualidad, acerca de los cuales se me ocurre existe una biblioteca virtualmente inconmensurable. <coughs> la región andina y el Perú en particular no es una excepción al respecto. Existe un importante corpus bibliográfico, no solo antropológico, sino también histórico, arqueológico e incluso, incluso iconográfico dedicado a la materia. Sin embargo, en lo que compete a los estudios antropológicos y en particular en materia de investigación etnográfica, hasta donde conozco, no existió un estudio integral dedicado a la temática, sino hasta el año 2008, año en el, en el que la publicación original del libro de Valery Robán vino a llenar este vacío y que, tra, transcurridos ya 16 años y no 25, 16 de dicho suceso, me toca comentar en ocasión de su reciente traducción al castellano. Resultado, sin lugar a duda, entre otras cosas, de un trabajo de campo sostenido entre 1995 y 2002, el volumen está consagrado a de describir y analizar las prácticas rituales y los discursos sobre los muertos, tal y como pueden ser observados y escuchados en dos poblaciones rurales quechuablantes pertenecientes a dos comunidades campesinas desde el departamento de Cusco, Pampaliasta, en la provincia de Calca, y Luto, en particular su anexo, anexo Chaliachalia, provincia de Chumbivilcas, con miras todo ello a comprender las especificidades del catolicismo andigno actual. El libro está dividido en dos partes dedicadas al estudio de dos categorías principales de muertos, de las dos categorías principales de muertos. Las almas y los gentiles, o los muertos actuales cristianos y los muertos paganos pertenecientes al tiempo presolar. De manera más específica, la primera parte está dedicada al estudio de la escatología y las prácticas rituales conducentes a la fabricación del muerto cristiano, mientras que la segunda... Al prácticamente no existir construcción ritual de la gentilidad, hace foco en los relatos de la tradición oral, elevada al estatus de género de composición literaria, sobre el tema. En el transcurso se irán descubriendo los perfiles de un cristianismo heterodoxo, cuyos elementos efectivamente heterogéneos constituyen hoy en día un conjunto integrado ideológicamente y consentido para las personas. Así como también y no menos importantes, las dinámicas sociales e históricas que atraviesan a las comunidades campesinas en la actualidad. Con eso hay una parte de respuesta a la re pregunta que hizo Enrique, pero me caigo. En los Andes del sur peruano, la persona se constituye de un principio material, el cuerpo, y un principio espiritual y unificado, el alma, fuerza vital, cuya característica sobresaliente es su naturaleza volátil y móvil. La muerte o el camino hacia la muerte consiste en un desprendimiento gradual del alma fuerza vital del cuerpo humano que culmina cuando ésta termina por abandonarlo definitivamente este proceso de separación constituye un continuum que comienza cuando el alma fuerza habitual incluso antes del deceso del cuerpo empieza en una suerte de vagabundeo a recoger sus pasos de los lugares que recorrió en este mundo en su tránsito definitivo al paraíso. La presencia del alma fuerza vital en este contexto es considerada peligrosa debido a su naturaleza patógena y depredadora, de modo tal que el acompañamiento que se le ofrece en su tránsito al más allá debe estar sometido a la más estricta observancia ritual. <coughs> Los rituales funerarios se dividen en tres etapas, el velorio, el entierro y la expulsión del alma todas ellas conducentes a un mismo fin, la construcción social de la buena muerte como modelo ideal tipo. La última de estas etapas, en la que los deudos ofrecen comida y animales sacrificados al muerto para ayudarlo en su periplo hacia la otra vida, coincide también con el comienzo de la vida del propio muerto. En efecto, el viaje del alma vital, perdón, el viaje del alma fuerza vital al paraíso Constituye un via crucis expiatorio, también pautado, al igual que los ritos funerarios que le precedieron, por diferentes etapas. El pueblo de los perros, el cruce de un río, el paso por un cerro volcán, que evidencian a su vez que la cristianización en los Andes constituye una etapa esencial en la elaboración de las representaciones actuales del más allá. La celebración anual de Todos los Santos, coincidente con el fin de la estación seca, se presenta como la verdadera culminación del proceso funerario en virtud del cual y a propósito del retorno de los muertos familiares y de los muertos en general al mundo de los vivos, estos podrán establecer una relación de intercambio con aquellos que no se plantea, estos podrán establecer una relación de intercambio con aquellos que no se planteará más en términos de depredación, sino de opulencia y fertilidad. Esta imagen coincide con el carácter fecundo del paraíso, que como lugar se define por la inversión que se opera en relación con la vida terrestre. Este fenómeno se vuelve a confirmar, este fenómeno lo vuelve a confirmar la misma celebración en el ámbito de los festejos de la Semana Santa en Chumbivilcas, coincidentes con el fin de la temporada de las lluvias. En conjunto, Ambas celebraciones permiten apreciar que los muertos vuelven sobre la tierra para abrir y cerrar el ciclo del agua y de la fertilidad agropecuaria, así como la razón de ser de una relación triangular en virtud de la cual los muertos son los interlocutores entre Dios y los hombres, mediadores de, mediadores de la sustancia divina, fuente de fertilidad agropecuaria. Observé al pasar que la fabricación de la buena muerte está relacionada con la concreción de un tipo ideal que, debo agregar, encuentra su talón de Aquiles en la mala muerte, la muerte fuera de norma, evocada en los relatos sobre muertos que no logran irse del mundo de los vivos ni terminar su camino hacia la otra vida y que constituyen una fuente de infortunio. La figura del condenado encarna la ficción arquetípica sobre la mala muerte. Los relatos de carácter ejemplar sobre este personaje fueron importados de España, propagados por la Iglesia Católica y readaptados a la vida local para formar parte del patrimonio literario de la tradición oral. Completan estos relatos sobre la mala muerte aquellos otros, más bien reales que ficcionales, relativos a muertes violentas, asesinatos, suicidios y mutilaciones sobre el cuerpo humano, así como un tercer grupo relativo al proceso de violencia política y conflicto armado interno que experimentó Chumbivilcas. Estos relatos permiten, al final del análisis, apreciar que la mala muerte no encaja en las reglas sociales de la muerte, que ante ella los humanos pierden el control ritual que normalmente tienen sobre el muerto reciente y que finalmente la mayoría de las muertes en los Andes sureños no corresponden al modelo ideal tipo de la buena muerte. Los gentiles, los seres del tiempo presolar, pertenecen a otra categoría de muertos. Brevemente, los gentiles, llamados también chulpas en el sur de Perú y Bolivia, encarnan la figura de una prehumanidad subluminar que, que fue aniquilada de la faz de la Tierra tras la salida primigenia del Sol. Algunos pudieron escapar del cataclismo adentrándose en ámbitos acuosos, ríos, lagunas, mares, pero la inmensa mayoría pereció, quedando como testimonio de su paso por la tierra algunos restos y objetos de su pertenencia, así como partes de sus osamentas, que se conservan en lugares apartados, de difícil acceso y asociados a sitios arqueológicos de los territorios en los que supieron residir. El libro recoge dos versiones de este relato. En la primera de ellas, atípica, nos dice la autora, y fascinante, agrego yo, el motivo del mito, término con el que Valerí no estaría del todo de acuerdo y lo deja explícitamente razonado en el libro. Digo, en la primera de estas versiones, el motivo del mito, está incrustado en la historia bíblica del diluvio universal. Y en la segunda de ellas, la figura del sol está encarnada en la del Inca Huayna Cápac. Como tal, la figura del gentil es una creación de origen colonial, un producto híbrido del cristianismo y la religión precolombina, que supuso un proceso de recomposición de la antigua relación con los ancestros, que la iglesia intentó aniquilar y que no dejó de modificarse con el tiempo ante las nuevas problemáticas socioculturales a las que la población se vio confrontada. Pero sobre todo, el atributo fundamental que parecería definir a estos seres, al igual que lo que sucede con el alma fuerza vital, son las relaciones ambivalentes que mantienen con los seres humanos en una suerte de oscilación entre la atracción y la repulsión, la identificación y la alteridad. Los gentiles evocan una época de opulencia, de riqueza y de construcción de gigantescas atribuidas a titanes y, al mismo tiempo, son seres paganos, representantes de una primera humanidad que se habría rebelado contra Dios, o simplemente salvajes, símbolos de la alteridad de una humanidad civilizada y ontológicamente cristiana. Entre humanos y gentiles se establece una cierta continuidad a pesar de que también se afirma la ruptura entre unos y otros. Los campesinos son, en cierto sentido, herederos de estos gentiles y encuentran en ellos un espejo que les brinda una imagen a la vez fiel e inversa de sí mismos. Entre ambos existe una filiación problemática, una suerte de parentesco ambiguo. La ascendencia mítica que une a los campesinos con los gentiles, primeros habitantes de las comunidades, Legitima el usufructo de la tierra y el derecho comunitario a la propiedad, resultando los gentiles una proyección imaginaria de la institución de identidad comunitarias. Es más, sus restos, patrimonio comunitario, son necesarios para la fertilidad. Perdón. Es más, sus restos, patrimonio comunitario, son necesarios para la subsistencia misma de la comunidad y muchos de sus objetos son verdaderos vectores de fertilidad. Así y todo, los gentiles representan también un potencial patógeno, son fuentes de enfermedad para los humanos y feroces agredor, agresores sexuales de hombres y mujeres, en particular dundra, durante la actividad onírica. En fin, siendo la figura de los gentiles indisociable del sistema comunitario, es posible concluir que la sociedad civilizada y cristiana de las comunidades andinas se construye con el aporte de estos elementos salvajes y paganos, que contribuyen también a forjarla y hacerla viable. En este proceso de recomposición continuo al que se ven confrontadas las poblaciones andinas ante los desafíos que le imponen nuevas problemáticas socioculturales, se observa, para el caso de Chumbivilcas, una extensión del fenómeno de la gentilidad hasta incluir comportamientos desviados o actos simplemente violentos que funcionan como metáforas de las relaciones de dominación. En el primer caso están contemplados los embarazos de mujeres por fuera del matrimonio, adolescentes, solteras o viudas que no volvieron a casarse, que son atribuidos a los gentiles. En el segundo, la figura del gentil se incorpora a la del Misti, el gamonal violador de las mujeres de la comunidad en el primer caso la imagen del gentil funciona como un recurso para normalizar un comportamiento individual y problemático dentro de la comunidad y en el segundo se convierte en un reflejo de la historia de la sociedad local ya que los relatos al respecto colocan a los mistis y a los gentiles en una, en una posición intercambiable en ambos casos el uso de los gentiles representa una manera de contar por otro medio acciones abominables y vergonzosas, y en última instancia resultan un recurso excepcional, quizás debido a su asombrosa ductilidad para concebir definiciones de la alteridad social. En fin, cierre volumen un capítulo dedicado a indagar la naturaleza y función de los ramaderos, cosa que yo no conocía monolitos asociados con los tiempos presolares, y su parentesco con las piedras huancas, dobles líticos de los ancestros prehispánicos y coloniales. Eh, espero haber resumido bien el contenido del libro hasta acá, por un lado, y por el otro, quiero subrayar que todo lo que dije básicamente son citas textuales del texto, y, 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 y lo valioso del texto que todas las citas textuales están realmente sustentadas en un material. Este, etnográfico, que son los. Aparte del de, 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 trabajo de campo propiamente dicho, la autora hay, digamos un corpus de textos orales o de literatura oral que sustenta cada una de las palabras que dijo la autora. Y yo espero haber repetido bien. En fin. Recogiendo las diferentes piezas desplegadas a lo largo de la obra, Valery concluye lo siguiente. Aunque el culto prehispánico de los ancestros fue destruido por la iglesia colonial, el mismo parece haberse recompuesto parcialmente a través de las diferentes categorías de muertos para dar lugar a un complejo ideológico compatible con el cristianismo que los comuneros del área del Cusco asumen plenamente. En efecto, el concepto de gentil es una figura que surge con la cristianización y la institución comunitaria a la que está vinculado es una creación colonial. Ahora bien, dado que cada comunidad campesina de la región del Cusco posee sus propios gentiles, y a que su fuerza está estrechamente ligada a la institución comunitaria, es posible concluir que el gentil, entidad colectiva por excelencia, es una proyección de este sistema de organización social, sobre la esfera de las creencias religiosas para terminar para ir terminando sin ánimos de polemizar <laughs> sin ánimos de polemizar me permito realizar dos comentarios generales con miras a matizar algunas de las conclusiones del libro relativas a un mismo ámbito de investigación etnográfica. apenas un año antes de la publicación en francés del libro de Valerie y siguiendo un periplo simétrico pero inverso. Se publicó un estudio, resultado de un trabajo de campo contemporáneo, consagrado al universo religioso de los pastores de Puna del macizo de Lausangate, en el mismo departamento del Cusco. Los pastores de la región conciben la existencia de un mundo otro en la cúspide de cuya jerarquía se encuentran los apus, divinidades corporizadas en la figura de los cerros que se erigen como principio ordenador de la naturaleza y de la sociedad. Menos un creador original que un hacedor, que moldea una materia preexistente de la que él mismo forma parte y transforma, el APU es un principio que anima todas las cosas. Y en efecto, la fuerza fit eficaz que anima a todos los seres a su plena realización es el ánimo, y es el APU quien en última instancia ordenaría y animaría al ánimo. Las imágenes nativas acerca de la muerte parecen adecuarse a este complejo religioso. El mundo de los muertos remite a un mundo infraterrenal, interior, que, son, que no solo es depositario de las riquezas que poseen los apus, sino también es fuerte de riquezas del mundo del que viven los hombres. Fuente de peligro y de prosperidad, el inframundo es reflejo de la condición ambivalente de los apus, insufladores de sombras, al mismo tiempo que ladrones de ellas. Y en efecto, la muerte es un, es un proceso que consiste en el gradual desprendimiento del ámínimo del cuerpo humano y social, y todos los ritos mortuorios están destinados a ser del muerto reciente, todavía animado, una entidad carente de animación. La contraparte del mundo interior es el mundo de, arir, de arriba, también un mundo otro, pero que en este caso consiste en el espacio celeste en el que se reúnen los Apus. Sin querer siquiera adentrarme en este terreno, el mundo otro de los pastores, nos dice el autor del libro, Está trabajado por lógicas contradictorias y conflictuales. Volvemos entonces a encontrar en esta etnografía, la de los pastores, el ánimo, el arma fuerza brutal de la que nos habla Valéry, pero proyectándose sobre un universo religioso ligeramente distinto. Si lo ensayado para los pastores tiene un mínimo grado de verosimilitud, las figuras del Apu, del ánimo y del inframundo, no son fáciles de extrapolar a las nociones cristianas de Dios, alma y paraíso, independientemente del hecho de que el Apu, al igual de que el alma, al igual que lo que ocurre con el alma fuerza vital, sea una entidad hacedora y deshacedora de vida; de que el ánimo, al igual que el alma fuerza vital y los gentiles, descubre una faceta fasta y otra nefasta; de que el inframundo, al igual que el paraíso y el mundo de la gentilidad, sea un espacio peligroso, pero también proveedor de riqueza y fertilidad, y de que en el ámbito del mundo otro esté incorporada también la esfera celeste. Además, el escenario en donde se llevó a cabo la investigación es la aldea de Sibina Salma, cuyo territorio coincide con la mitad anamuyu de la comunidad campesina de Saliani. Es decir, junto con la tan mentada organización comunitaria comunal, los pastores de la Usangate están organizados también en Ailius de número, tamaño y composición variable. Y este hecho también plantea una dificultad a la identificación automática del mundo otro como una proyección del sistema de organización comunal o comunitaria. En efecto, junto con que el postulado de que la institución comunitaria es una creación. Con, perdón, en efecto. Junto con que el postulado de que la institución comunitaria es una creación co colonial es discutible y no está exento de problemas, esto lo digo yo, en su faceta actual la institución comunal, la comunidad campesina, es una creación republicana y una creación republicana tardía. De existir entonces una correspondencia entre los planos de las creencias religiosas y los de la organización social, y a menos que no se postule una suerte de inmanencia comunal en el plano de la organización social de las poblaciones andinas, las bases morfológicas de sus creencias religiosas habría que buscarlas también en otro lado. Y esto me lleva a mi segundo y último comentario. En el distrito de Marcapata existe una versión bastante generalizada del mito de los gentiles en su variante chulparia, que reproduce al pie de la letra aquella otra recogida por Alfremetro entre los Urochipayas de Carangas en el verano de 1930, 1931, pero acondicionada a la geografía local. Sucintamente, antes de la salida primigenia del Sol sobre la Tierra existía una prehumanidad, los chulpa, cuyos trabajos y días se sucedían bajo la luz de la luna. Imagen especular de la humanidad contemporánea y solar, los chulpas construían sus casas con las puertas, con las puertas en dirección al oeste. Un día se les avisó que el sol, identificado mediante la figura de un enemigo, enemigo barbudo, Zunka, un día que se les avisó que el sol iba a despuntar desde dicha dirección e iba a quemar a los chulpas, estos cambiaron la orientación de las puertas de sus viviendas en la dirección contraria. Independientemente de este recaudo, el sol apareció desde el este y quemó a los chulpas, salvo una pequeña minoría que, remontando los ríos locales, se adentró en la espesura de los bosques en la dirección a la selva. Los descendientes de esta primera humanidad son los actuales chunchos las poblaciones selváticas que habitan el bosque tropical. En el libro, en el libro de Valery Robán se mencionan, por supuesto, estas versiones y se las incorpora en el examen general sobre la tradición oral de los gentiles. Sin embargo, es posible avanzar en ellas en una dirección no contemplada en el libro y con esto ya estoy en la recta final de estos excesivamente largos comentarios. En la versión marcapateña del mito existe efectivamente un vínculo de filiación problemático y ambiguo, como muy bien lo identificó y postuló Valería en relación con su propia casuística y con la que no puedo sino concordar, parece realmente un logro, el tuyo, en el plano de, de los estudios sobre tradición oral. Perdón, en las versiones marcapateñas del mito existe efectivamente un vínculo de filiación problemático y ambiguo entre los chulpas y la humanidad actual. Pero, a diferencia de lo que ocurre entre los gentiles y los humanos de calca o de chumbivilcas, esta humanidad no es la de los hombres y mujeres solares, sino, como lo observó Metró para el caso de los Urochipayas, es un resto de humanidad que encuentra a sus ancestros en los seres del tiempo presolar, constituyéndose, de este modo, en el arquetipo de la Trinidad en tiempo y en espacio. Si los hombres y las mujeres solares que habitan los territorios de las comunidades y de los ayos marcapateños no son, entonces, los descendientes de los chulpas, sino que esta descendencia es atribuida a una humanidad contemporánea distinta de ellos, se dificulta concluir que la figura del gentil es indisociable del sistema social comunitario, o que la misma, la figura del gentil, constituye una, proye una proyección imaginaria de la institución de identidad comunitarias al ámbito religioso. El relato marcapateño no contradice el hecho de que la sociedad civilizada y cristiana de las comunidades andinos se construye con el aporte de elementos salvajes y paganos, pero sí es indicativo de, la que, de que la sociedad andina no se reduce a su faceta comunal y de que la realidad etnográfica a la que alude no se circunscribe a los límites impuestos por la institución comunitaria, tanto en el espacio como en el tiempo. En efecto, en algún momento del segundo cuarto del siglo XVI, Pedro Cieza de León registró una versión del relato que presenta una asombrosa semejanza, semejanza con su par marcapateño, pero que difiere de él en un aspecto que lo acerca a la segunda versión registrada en el libro. El personaje del sol está encarnado en la figura del Inca. No Huayna Capac sino Inca Yupanqui, a propósito de la incursión que realizó la montaña. Vale la pena citar esto sucintamente. Pasado esto, nos dice Cieza... Cuentan más que reposó pocos días en el Cusco porque quiso ir. Pasado esto, cuentan más que reposó pocos días en el Cusco porque quiso ir en persona a los Andes. Fue hecho así, y con los capitanes y gente de guerra salió del Cusco, atravesando las montañas y sierras nevadas, supo de sus corredores lo de adelante y de la grande espesura de las montañas. Como los naturales de aquellas comarcas supieron la entrada de su tierra del Inca, le vinieron a hacer la mocha, trayéndole presentes de muchas plumas y aves y coca y de lo más que tenía en su tierra, y a todos lo agradecía mucho. Los demás indios que habitaban en aquellas montañas, los que quisieron serle vasallos, enviaronle me mensajeros; los que no, desampararon sus pueblos y metiéronse con sus mujeres en la espesura de la montaña. Cayupanqui... Tuvo gran noticia que, pasadas algunas jornadas a la parte del levante, había gran tierra y muy poblada. Con esta nueva, codicioso de descubrirla, pasó adelante. Mas, siendo avisado cómo en el Cusco había sucedido cierto alboroto, habiendo ya llegado a un pueblo que llaman Marcapata, revolvió con prisa grande al Cusco, donde estuvo algunos días. Aquí, el Inca ocupa la figura del sol en el relato marcapatenio y sigue el trayecto original atribuido al astro de oeste a oeste en su desplazamiento hacia la montaña. Llegado a cierto punto, los habitantes del bosque se le acerca para rendirle homenajes, obsequiarle productos de su tierra y rendirse en vasallaje ante él. Aquellos que no quisieron hacerlo Abandonaron sus pueblos y se adentraron en la espesura de la selva, siguiendo seguramente el mismo curso de los ríos que el elegido por los chulpas para hacer lo propio en la versión marcapateña del relato. Ciertamente, interrumpido en su aprecia hacia el este, el Inca se vio obligado a regresar al Cusco desde un pueblo llamado Marcapata. Más allá de la sorprendente semejanza en el detalle, la estructura del relato es la misma, y no en un sentido estructuralista, Valerí. Una entidad excepcional se erige, se erige sobre la faz de la tierra, generando un cataclismo de repercusiones extraordinarias que termina aniquilando, o para la versión de Ciesa, transformando de manera radical una humanidad que le precedió y de la cual una pequeña porción pudo sobrevivir, adontrándose en la misma espesura que habitan hoy los descendientes de los chulpas en el relato marcapateño. Si el relato de Ciesa, junto con los marcapateños, Calqueños y chumbibilcanos constituyen variaciones sobre un mismo tema común. No se me ocurre de qué manera la primera de ellas, el relato de Ciesa, podría caracterizarse como una proyección imaginaria de la institución e identidad comunitarias al ámbito mítico religioso. Con lo anterior, y ahora sí termino, no pretendo cuestionar los logros alcanzados en el libro ni las enseñanzas vertidas a partir de ellos. Lo único que me animo a sugerir a partir de esta lectura comparativa apresurada es que el material etnográfico que se ha identificado en él y las conclusiones etnológicas correspondientes, incuestionables sin lugar a dudas, no necesariamente son generalizables a toda la casuística etnográfica del sur peruano. Va de suyo que esa no ha sido la intención de la autora. Sí se me ocurre más bien que las tradiciones orales de Calca y Chumbivilcas forman parte de un fondo de creencias común que opera en la región a la manera de una masa ígnea que logra aflorar aquí y allá sobre la superficie terrestre, adecuándose a sus respectivas topografías, ecologías, así como también a los no necesariamente uniformes derroteros históricos experimentados por las diferentes poblaciones que la habitan. En este sentido, el corpus etnográfico de la región del Cusco Pareciere acceder, sin contradecirlo, aquello registrado en espejos de la otra vida en materias de gentilidad. Y excede, por supuesto, el corpus en cuestión cualquier empresa etnográfica, por acotado o larga que sea. En fin, felicitaciones. Muchas gracias, Pablo, por tus comentarios y por tus alcances. A continuación, vamos a escuchar a la autora del libro, a Valeria Robín Acevedo. Ella es doctora en antropología social por la Universidad de París Nanterre. Valerí es profesora principal de antropología de la Universidad París cité y es profesora, eh, perdón, y también enseña en el diplomado de lengua y cultura quechua del Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales. Es miembro del laboratorio de la, Uni de la unidad de investigación sobre migración y sociedad. Es investigadora asociada del Instituto Francés de Estudios Andinos y FEA. Valerí, muy buenas noches. Muchas gracias muy buenas noches con todas y todos. es bueno, una emoción muy grande para mí estar aquí porque bueno, lucho nieto lo dijo. Este, nos conocimos hace mucho tiempo y en especial aquí. No es que yo haya tenido una investigación dentro del CBC, pero sí estuve muy vinculada durante ese tiempo en que yo hice mi investigación. De campo que empezó, claro, en los 90. Yo empecé a venir acá al CUSCO en licenciatura y luego en maestría y luego en doctorado para acabar este, este trabajo etnográfico. Que, claro, lo culminé en el 2002. Publicó primero en francés en el 2008 y recién ahora eh, se publica en el 2024. Pero ya voy a contestar a la, a la pregunta de Quique para saber si realmente es pertinente publicarlo ahora. Yo creo que puede tener algún interés pero ya ya lo voy a contestar después eh, primero quisiera eh, agradecer al fondo editorial de San Marcos y especialmente a Pablo Sandoval por haber aceptado este publicar este manuscrito y también a Luis Alberto Sánchez y Luis Zúñiga por el trabajo editorial eh, espectacular que también hicieron en el cuaderno de fotos y con toda la, o sea, lo complicado también de la edición porque eh, ya lo comentaré, pero muchas de las entrevistas y extractos de las entrevistas y muchos de los textos están en, en quechua y en castellano, ¿no? en versión bilingüe para que se puedan… Eh, leer también en, en el idioma en que se recopiló. También quisiera agradecer a Pablo Sendón y a Enrique por eh, Herrera por estar aquí, por hacerme el honor y el placer de poder estar compartiendo esta mesa y de poder poder polemizar quizás eh, un poco eh, agradezco también claro eh, al CBC a Luis Nieto y especialmente también a Anael Pilares a, a ambos por acoger esta presentación en Cusco para mí era muy importante poder presentar esta investigación en el lugar donde se llevó a cabo no y especialmente en el CBC porque en realidad en el 2004 se publicó con el fondo editorial del Centro Bartolomé de las Casas, Etnografías del Cusco, que fue un libro que se publicó aquí, dirigido por Antoinette Molinier, que desgraciadamente falleció este año, y con varios artículos de sus doctorandos, especialmente que hacían trabajo de campo en el Cusco. Y el artículo que yo publiqué ahí era el primero y el único que había que he publicado hasta el día de hoy en Caseano en relación a esta tesis que es sobre justamente la etnografía de ritos funerarios una etnografía comparada entre calca y chumbivilcas um, este, y, 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 y también uh, <laughs> es… Eh, chistoso que aquí esté Quique también con nosotros, porque en el 2009 el CBC también nos publica otro libro que, que coordiné este con Carmen Salazar que se llamaba El regreso de lo indígena, ¿no? donde ahí tenías un artículo también sobre el etnogénesis de los tacana. En fin. Uh, antes de, de decir una palabra sobre el libro, también quisiera este, agradecer a, a tres antropólogos importantes del Cusco, um, dos de ellos desgraciadamente ya no están aquí, pero han tenido un papel clave para mí en el inicio de mi investigación, que han sido Jorge Flores Ochoa um, y, y, claro, Carmen Escalante y Ricardo Valderrama. ¿no? Este, Jorge Flores y Ricardo Valderrama fallecieron durante el COVID. Y, y no están eh, más con nosotros acá ya emprendiendo su camino hacia eh, la otra vida, entonces claro es una un momento emocionante también, porque Ricardo Valderrama me llevó a Pampallta no a la comunidad en las alturas de calca, entonces yo siempre pensé que podría hacer la presentación con él también, no pero bueno así. Eh, Chain en vida, ¿no? ¿Cómo se dice? Así que la vida sigue. Um, solamente antes de, yo creo que no voy a resumir el trabajo porque en realidad ya este Pablo lo ha hecho de forma muy eh, muy clara y sintética y mucho mejor que yo lo hubiera hecho probablemente. Um, pero solamente decir unas palabras y luego voy a contestar, creo, este a, a los comentarios que serán más interesantes, ¿no? Um, solamente recordar que este trabajo eh, también es. Importante ...importante, o sea, para mí es... Clave que se pueda publicar aquí, porque fueron muchos años también que estuve trabajando eh, el tema, eh, con una etnografía, como ya se dijo, ¿no? En dos comunidades bastante distintas en realidad, una por las alturas eh, de, de Calca, Camino, camino a Alares, la, y otra en la zona pues este, de los Corilazos, ¿no? en la zona también del gabonalismo histórico, este en la zona de, de, de Chumbivilcas, con realidades históricas. Eh, y culturales bastante diferentes, eh, más allá del hecho que eran quechua hablantes, me interesaba mucho poder justamente contrastar realidades eh, sociales distintas, eh, y, porque mi pretensión nunca fue elaborar, digamos, eh, un modelo este, de lo que sería la muerte entre los quechuas, por ejemplo, ¿no? o de intentar decir lo que era eh, el prototipo cultural del quechua. Eh, y solamente insistir, porque ahí también agradezco a César Itier eh, que me ha hecho el prólogo, porque César, eh, tenemos un, una relación de trabajo desde el inicio, porque él fue mi, también mi asesor de tesis con Antoinette Molinier, y que en realidad su influencia fue clave también en mi propia investigación antropológica, ¿no? porque desde el inicio empecé a, a trabajar recolectando, recopilando, transcribiendo, traduciendo, sufriendo al inicio, porque yo si bien había estudiado cuatro años de quechua en el Inalco de París, ya lo conversé este, con Alice, que está presente, que también estudia allá en el Inalco, yo ni siquiera me había preguntado si iba a tener problemas este, en la comunidad para hablar con la gente en quechua, ¿no? Había aprendido el quechua, ni, ni me... Y ahí cuando llegué no entendía nada, o sea, más allá de los cuatro años. Entonces fue un, un arduo labor y ahí justamente la recopilación de, los, de las entrevistas y también de los relatos en quechua, no solamente, claro, me han, me han permitido mejorar muchísimo mi quechua, pero también me han permitido quizás... Eh, tener una, una percepción de lo que yo venía investigando que no hubiera sido la misma si no lo hubiera grabado y transcrito. ¿no? Entonces ahí eh, el tema de la, de la, de la posibilidad de, de transcribir y para nosotros como antropólogos, claro, podemos armar teorías, pero por lo menos lo que podemos dar es entregar también o, o, o mostrar... Y, y dar a ver y a leer, ¿no? o sea, lo que son realmente las palabras de nuestros interlocutores, prefiero el término de interlocutores que informantes, pero en fin, eh, para ver también eh, el diálogo, y por eso para mí fue muy importante poder, pero ahí también la influencia ¿no? de haber estudiado con un filólogo como César Itier, especialista eminente del quechua, eh, pero por eso también para mí fue importante no poder entregar extractos de esas entrevistas o incluso relatos completos. Bueno, Pablo lo dijo, pero es cierto, en, en anexos hay como 10 relatos que están eh, transcritos de manera eh, completa. Y digamos que una de las cosas que me pareció, digamos, importante ahí era eso también Quique eh, lo mencionó, era poder eh, dar a entender también, o sea, que esos relatos no, no son relatos que están en el aire, no, o sea, tienen que ver con la, el contexto de producción, no. Entonces ahí la, la contextualización, digamos, de estos relatos eh, fue muy importante. Claro, la, 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 la histórica, por supuesto, pero también eh, la contextualización en el contexto sociológico cultural que hace que, por ejemplo, unos relatos recopilados en Calca eh, no tenían para nada el mismo sentido en Chumbivilcas, aunque tratasen, por ejemplo, de gentiles o de embarazos de gentiles, porque claro, en el contexto de Chumbivilcas es un contexto en, la, en que en la época pre-reforma agraria, donde dominaba el gamonalismo de lo más brutal, ahí los relatos, donde curiosamente o no curiosamente, eso ya podríamos conversarlo, pero ahí los gentiles son eh, identificados y descritos como si fueran mistis y mistis seductores y mistis violadores, ¿no? Entonces, es cierto que a mí me interesó mucho ver cómo se vienen plasmando también las realidades o los problemas sociales, las problemáticas sociales, a veces la violencia social también, eh, mediante la tradición oral, a priori en relatos que no tienen nada que ver, ¿no? que son los relatos de gentiles, pero a partir de los cuales también se puede expresar a veces… Eh, Pablo mencionó la palabra de la vergüenza, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, el tema de la violación de las mujeres o de los embarazos forzosos, de, de los gamonales hacia la, las mujeres campesinas, también es un tema de vergüenza porque a veces el tema de, de la complicidad o de la imposibilidad de poder contrarrestar, digamos, esta violencia hace que hablarlo, y, pero incluso el tema de la violación hoy en día en muchos otros medios socioculturales es problemático y es difícil hablarlo, pues eh, el hecho de... Desplazar digamos, el discurso hacia los relatos de tradición oral también permite, permite decir ciertas cosas que no se pueden decir necesariamente de forma frontal. ¿no? Y entonces, mediante esos relatos, me interesaba mucho ver cómo se iba construyendo también la memoria colectiva regional, ¿no? eh, que eso lo permitía. Uh, pero bueno, ahí me quedaré y voy a, quisiera quizás este, poder co contestar un poco las preguntas y los comentarios de, de, de Quique primero y de, y, y de, Pablo, uh, de Pablo luego um, estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices este, que es una pena que haya solamente un capítulo sobre mala muerte y es cierto yo me focalicé más sobre la manera como se construye el tema de la buena muerte hay un capítulo sobre mala muerte uh, pero bueno, primero este, ya <laughs> la tesis era importante, no podía, no tenía el espacio para hacerlo, pero es precisamente el tema que yo luego fui investigando y desarrollando en las investigaciones postdoctorales, después de, de, ese, de ese trabajo y precisamente porque ahí el tema de la mala muerte me, me llamó muchísimo la atención, especialmente en el contexto de Chumbivilcas, porque más allá del hecho y seguramente no es casual no eh, más allá del hecho de que fue ahí hubo esa violencia social tan brutal con el gamonalismo ahí también pues, este, el conflicto armado se desarrolló de forma también absolutamente eh, brutal ¿no? eh, entonces es cierto que después de, 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 de la tesis de doctorado ahí me puse a trabajar esos temas en el contexto ayacuchano y precisamente en los, eh, y precisamente justamente eh, relacionado al tema eh, que tiene que ver este, con justamente eh, eh, búsqueda de personas desaparecidas y cómo la mala muerte en, en los contextos de muerte colectiva, ¿no? ahí este, interesándome especialmente sobre temas de reparaciones a las víctimas. Eh, Específicamente con el tema de las exhumaciones y de los entierros que se les vienen dado y ahora este, con el Ministerio eh, de Justicia y todo un área este, con la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, sobre esos temas. Yo luego me, me fui a trabajar y ahora estoy justamente siguiendo ese tema, pero en relación a la gestión funeraria del COVID, pero ahora en la zona de Loreto, en Iquitos. ¿no? Entonces, claro que ese tema de la mala muerte es totalmente. Crucial no está muy desarrollado aquí. O sea, está en un capítulo um, pero bueno hay otros trabajos y otros espacios en los cuales sí y totalmente de acuerdo yo lo digo ahí es cierto la mala muerte es probablemente mucho más importante pero no solamente acá eso también ocurre en otros lugares o sea, el modelo ideal por eso hablo de un modelo ideal tipo no de buena muerte porque en realidad eso es algo que podríamos calificar de universal esta preocupación para darle un entierro digno a su muerto, cual sea con costumbres funerarias distintas según los según los momentos, pero que en realidad la, el intento de controlar este lo aleatorio por eh, definición que es la muerte, pues en muchos casos no se puede, ¿no? Entonces claro, pero lo que a mí me interesa más allá del hecho de constatar la mala muerte, es ver cómo justamente este, se intenta revertir esta mala muerte mediante procesos de resiliencia culturalmente que se van inventando o reinventando, ¿no? Eh, bueno, no sé si ahí contesto en parte a, una, a, la, primera, a, a la primera pregunta, ¿no? Eh, viendo justamente cómo los procesos de, de resiliencia y cómo se va construyendo el duelo, incluso en los contextos de muerte colectiva, de muerte masiva, es impresionante porque, como te digo, este, estoy trabajando esos temas ahora, incluso en esos momentos en que uno se dice, oye, es el fin del mundo, ahí todo, o sea, todo ha sido destruido, o sea, todo el pueblo ha sido destrozado. Pero pese a todo, se van construyendo procesos de, de duelo culturalmente. O sea, digo, o sea, por eso hablaba, ¿no? De la invención ritual que se puede implementar, porque la, la, la búsqueda ahí es encontrar consuelo, ¿no? El consuelo para los vivos, en fin. Luego, respecto de lo que eh, preguntaba sobre la representatividad de los informantes y en qué medida un trabajo que se llevó a cabo, se empezó a llevar a cabo en los 90 y que se cerró en el 2002, ¿es todavía pertinente o cuál es, eh, digamos, la representatividad? Primero, quiero eh, especificar el hecho de que no pretendo lo dije un poco antes, no pretendo aquí hacer una teoría o dar a ver una teoría de lo que serían los sketches. Ahí está muy claro y por eso todas las entrevistas, o sea, todos los extractos de textos y todo lo que yo digo está con nombre de personas, con fechas, lugar y contextualización. Es decir, que ahí la idea es, eso es lo que dicen esas personas. No estoy pretendiendo que ahí tu mamá diría lo mismo, ¿no? Y de hecho, aparentemente no se identifica, ¿no? Pero, este, incluso yo no creo haber negado el hecho de que, claro, a veces hay gente que puede decir una cosa y luego otra cosa, ¿no? Por ejemplo, hay también una diferencia entre mujeres y hombres, ¿no? Por ejemplo, en el primer capítulo cuando es sobre la teoría del alma y, de, y del cuerpo, ¿no? Ahí los, todos me dicen, ya, esa, de, de, hay, hay tres almas, ¿no? Y luego hay un, un señor que me dice, Pablo, que me dice, otro Pablo, que me dice, no, las mujeres se tienen siete almas, ¿no? Claro, tienen siete almas, ok. Luego lo voy conversando con, eh, con su esposa. Me dice, ¿Qué siete almas? Eso solamente para poder este, discriminarnos, porque dicen que así, claro, tenemos siete almas y entonces somos más caprichosas, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo no pretendo para nada armar una teoría de la muerte. Que las personas eh, no relatan el mismo discurso. En todas las circunstancias, ¿no? Y eso me parece fabuloso. Eh, en la introducción, en la parte metodológica, lo, re, lo recalcas, ¿no? Sí, entonces yo, o sea, solamente para cerrar y luego te. te... Claro. Claro, exacto. Por eso yo, la, la verdad, a, a mí mi preocupación era más dar a entender esas distintas voces y es cierto, ¿no? O sea, a veces uno mismo se puede contradecir o decir otra cosa, ¿no? Entonces, hay oposición y, y eso no es un problema, ¿no? Entonces, y respecto a lo que decías, pero qué pertinente será? Mira, yo creo que la preocupación en relación a, a, a la muerte y el vínculo con los muertos, eso es algo... Bueno, que va evolucionando y que probablemente cambia a nivel de las modalidades rituales, pero la preocupación no solamente es del 95 al 2010. O, eh, yo creo que hay cosas que sí quedan, ¿no? Lo que sí es casi seguro es que aquí en el cuaderno de fotos hay fotos sobre los ritos funerarios en Pampalhcta de fines de los 90 que probablemente ya no existan, ¿no? El sacrificio del perro la presencia de la llama, eh, la cabeza de la llama sacrificada en el altar. Y eso yo lo he conversado bastante con historiadores, pero también con arqueólogos, ¿no? que han, han trabajado justamente sobre los entierros prehispánicos, especialmente en la costa, con Nicola Goffer, por ejemplo. Eh, y es probable que ya no exista, ¿no? Eh, pero yo creo que hay un, una lógica. Alrededor. Pero no intento hacer una teoría, ¿no? Eso es lo que quería decirte, ¿no? Eso. Eh, y, y mi preocupación es, al contrario, dar a ver, ¿no? Cómo puede haber también contradicciones y, y por eso yo creo que el relato etnográfico también puede servir, ¿no? O sea, o el relato... Eh, y ahora para quizás respecto de Pablo, lo que comentabas, claro, ahí el, el trabajo de, de Javier Lanata, ¿no? Claro, que, que ahí incluso coincidimos cuando estábamos acá. No necesariamente... Eh, tuvimos los mismos contextos eh, de estudio y, y probablemente no teníamos la misma tampoco eh, perspectiva ¿no? o sea o, o la misma forma de abordar el fenómeno el eh, fenómeno sociocultural este eh, yo personalmente el apu relacionado con el ánimo nunca lo hizo no digo que no exista pero yo no encontré esos elementos no um, Claro que la zona donde yo estaba había pastores, pero no era una zona de pastores como ahí donde él estuvo eh, eh, en, en el Auxangate. Y um, una cosa que me llamó la atención con, con lo que estabas mencionando eh, es sobre el tema, ¿no? la, la, la pregunta, ¿será que realmente el gentil entonces es una proyección de la institución comunitaria? Um, ah, y, y me pareció muy interesante ¿no? el rastreo de, de, de no si es. Lo que, yeah. Tú lo demuestras, está demostrado no, en tu libro. Mm, yeah. Lo que digo es que no necesariamente todo. No, es claro, no que es claro. no mm, tan fácil establecer esa claro. identificación de manera automática. De, de, de ¿claro? de automática. Sí, sí, claro. Porque tampoco tú lo has hecho de manera automática. Uh -huh. Sí, sin embargo, o sea, respecto del gentil, o sea, tu comentario me hizo pensar también en otra cosa. Es que es la manera como y justamente eh, recuperarlo desde el inicio del, de, de la colonia es la manera como eh, eh, el tema del gentil eh, por lo menos en las comunidades donde yo estuve e incluso en otras eh, también tiene que ver con las reivindicaciones por las luchas por la tierra por ejemplo no eh, y en varias de las comunidades incluso en Ayacucho donde yo no he recopilado muchos relatos sobre gentiles pero sí, sin embargo, eh, en el tema de la lucha por la tierra, que es un tema este, hasta el día de hoy y que, que, que es característica, digamos, de la historia eh, de, de la sierra, eh, en la lucha por la tierra hay esta búsqueda de documentos coloniales, pero también a la par, yo he visto cómo, por ejemplo, eh, ahí lo comento, ¿no? eh, en un momento eh, van a reivindicar ¿no? las momias en un momento en que quieran hacer obras, ¿no? O, o, o recordando cómo se defendió a, a, a las momias, porque son fuente de autoctonía y de la garantía de los linderos comunales. ¿no? Uh, entonces, yo no digo claro que, que se puede extender a todos, quizás habría que matizar un poco más la, la conclusión, pero eso va por lo menos hacia esas comunidades donde yo estuve, digamos, por lo menos. ¿no? Uh, eso, yo creo que habría que quedarme callada ahora porque ya es tarde. ¿no? <laughs> No sé si Pablo, no, ¿querías contestar? No no, 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 no. Yo creo que estas cosas, y es lo que quería hacer se escucha acá, sí. hay que mirarlas de manera comparativa. Este, por supuesto que cualquier tipo de relato, cualquier tipo de, de, de ensayo que Budo Calidad Antropólogo haga sobre esos relatos no agota en sí mismo toda la... la no solamente la complejidad, sino también la, la, la contextualización que ayuda a, a, a registrar ese tipo de relatos, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es, es imposible, me parece, a mí dar cuenta de todas las sutilezas, matices eh, y, y, que, que involucra eso, el contexto donde has... Este, registrado lo que has registrado, porque por supuesto tú has registrado cosas eh, mirando cuando se estaba enterrando un muerto, cuando le estaban haciendo, quitando las trenzas a un muerto, cuando estabas en un momento un poco más disociado de, de una situación dramática, ¿no es cierto?, y podías también hacer registros de manera un poco más reflexiva, que no necesariamente este, reproducen de manera fiel, si tal cosa puede decirse lo que te dijeron distintas circunstancias. ¿no? me parece que comparativamente sí se puede llegar a una suerte de um, verosimilitud en relación a aquello que pretendemos o que registramos y pretendemos interpretar algo así diría ¿Tienes palabras tal vez? No nada, solamente bueno agradecer y ahora que el libro viva su vida o viva su su, su oh, viva su muerte que tenga buena vida. Muchísimas gracias con todas y todos y ya buenas noches entonces. Sumarle. Muchas gracias eh, Valerí. Felicitaciones por este, esa última publicación que nos, que nos brindas, ¿no? por Espejos de la Otra Vida, una antropología de la muerte desde los Andes de Cusco, que ha trabajado en la zona de Calca y de Chumbivilcas. Es un libro realmente muy valioso, con muchos aportes, donde nos habla de los distintos tipos de la muerte, ritos mortuorios, funerarios, a través de una etnografía funeraria muy brillante que hace nuestra autora. Eh, queremos agradecer también la participación esta noche de Luis. De Pablo y de Enrique en sus comentarios y en sus palabras. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber participado también y asistido a esta presentación. Por hoy eh, tenemos el libro súper, súper precio de presentación que pueden adquirirlo afuera. Se los recomendamos realmente. Este es un verdadero aporte de Valerí ¿no? en estos temas tan importantes sobre la muerte y su cosmovisión en los Andes. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos y todas.